tal? ¿Cómo están? Llegamos el día viernes y como pueden notar en el mapa se espera un tiempo más estable sobre la región pampeana y parte del área central, también con cielos despejados y nubosidad variable. Y podrán ir notando también que conforme se desplace este frente ártico irá dejando temperaturas realmente muy bajas y estaría llegando, como les anticipábamos, hacia el fin de semana en el extremo norte del territorio argentino. Aunque quedan algunas lluvias en el extremo nordeste y al noroeste en Salta y en Jujuy de variada intensidad, en alta cordillera ya se registran nevadas, por lo tanto presten muchísima atención. Y en la región patagónica un tiempo más estable también para este viernes, con temperaturas realmente muy bajas, llegando a los bajos ceros. Y entonces, al norte del litoral, como les adelantaba, cielo cubierto y lluvias de variada intensidad, mínimas de entre 9, 12 y 14 grados, máximas que estarían llegando a ser de tan solo 16 y 17 grados. Y hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, cielos despejados a parcialmente nublado, excelentes condiciones en el estado del cielo para este viernes y para los próximos días. Las temperaturas mínimas estarían rondando tan solo los 3 y 4 grados y las máximas llegarían a ser de 16 y 17 grados. En la provincia de Buenos Aires, excelentes condiciones también, al igual que en la provincia de La Pampa, y una jornada de un viernes más ventoso, principalmente en costa atlántica. Las temperaturas mínimas en general estarían siendo de entre 3, 4 y 5 grados en la zona de Bahía Blanca y las máximas rondarían tan solo los 11, 15 y 16 grados. Y en las provincias de Cuyo se espera un cielo cubierto a parcialmente nublado en San Luis, con probabilidades de nevadas en zonas de altas montañas de las sierras de San Luis. Las temperaturas mínimas rondarán los 3 y 5 grados y las máximas llegarían a ser de 12, 13 y de 15 grados. Y en la zona de alta cordillera, atención, porque ya se registran nevadas de variada intensidad y, como pueden ver, algo de lluvias y lloviznas en la provincia de Salta y en Jujuy. Las temperaturas mínimas en general rondarán los 7 y 8 grados y las máximas llegarían a ser de tan solo 15. Y nos trasladamos a la Patagonia Argentina, como les adelantaba, en zona de costa atlántica, muy buenas condiciones, 1 y 3 serán los valores de las temperaturas mínimas y las máximas estarían rondando los 11 y 15 grados. Cielos despejados también en la zona de Bariloche, parcialmente nublado en general en Neuquén. Mínimas de 3 grados bajo ceros y 2 grados en Neuquén y las máximas serían de tan solo 5 y 12 grados. Finalmente, en el extremo sur de Santa Cruz, 2 grados bajo cero, 6 el valor de la temperatura máxima, y en el punto más austral, en Malvinas y en Ushuaia, 0 y 3 grados bajo ceros y las máximas serían de entre 3 y 8 grados en Tierra del Fuego, con algo de lluvias y lloviznas de variada intensidad. Ahora sí, como siempre, les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en infoclima.com. Muchas gracias, los espero nuevamente en la próxima emisión con más pronóstico del tiempo.